Yo no le tengo miedo al futuro, pero sí estamos ante un cambio inminente de la sociedad y del conocimiento. La inteligencia artificial nos está transformando y nos tiene que transformar. Pero yo creo, el susto no es tanto al futuro, sino a la capacidad que tengamos nosotros de transformar. Y yo veo que vamos muy lentos en las transformaciones pedagógicas, curriculares, hacia ese nuevo futuro. Yo lo veo que es muy lento. Bueno, yo ingreso a la universidad como docente hacia finales de la década del siglo, del 99 y principios del siglo XXI, a trabajar unos temas, pues en ese momento fundamentales para la facultad, que eran la conceptualización de lo que era el diseño de ejecución y los sistemas constructivos, o mirar la construcción desde los aspectos, o desde, sí, desde aspectos sistemáticos, y no tanto como esos aspectos tan técnicos que estábamos abordando. Empiezo esa tarea de formación, pues, tal como lo mencionaste, en el primer semestre, ya mostrándole a los estudiantes cómo podríamos ver la construcción y involucrarlos en esa forma de verla a través de sistemas, subsistemas, componentes, en fin, todo lo que nosotros hemos logrado teorizar alrededor de la construcción. Yo empiezo muy en ese enfoque. Muy en ese enfoque, no obstante, ante unas necesidades crecientes cada vez más de investigar en materiales, pues decido hacer mi doctorado muy enfocado hacia los materiales de construcción, sobre todo hacia el concreto, a sus propiedades, al cemento, a su estructura. Y pues empiezo mi labor investigativa en ese campo. Y ya pues regreso y coincide, aún sin terminar mi tesis doctoral, coincido con el nombramiento y con la designación por el Consejo Superior como decano de la facultad. Y durante esos años, entre el 2006 y el 2012, se suceden muchas reformas. La reforma a los programas curriculares, que es el Acuerdo 033, pero hay un cambio también del Estatuto Estudiantil, y venía de un cambio, pues no me tocó precisamente pues la aprobación, pero sí la implementación del nuevo estatuto docente y del estatuto general de la universidad. No fue fácil, pero yo creo que lo logramos, lo hicimos bien, y que hicimos una universidad, una facultad, pues ya muy de acuerdo a esas políticas institucionales, pero también quisimos dar un crecimiento en aspectos de investigación, en aspectos de extensión en la facultad. Pues resalto los de extensión sobre todo porque en ese momento se creó dentro de la facultad un laboratorio donde prestamos servicios de extensión y asesoría a la gobernación, a la alcaldía, de una forma grandísima. Pues fue un momento, pues yo diría, estelar de la facultad en términos de la intervención tan grande que tuvimos en grandes proyectos para el departamento y para el municipio. Bueno, coincide también en mi decanatura la creación de varias maestrías, entre ellas la maestría de construcción. Y ya empiezan a ingresar profesores también muy fuertes en temas de materiales, y empezamos a trabajar temas, lo que me ha permitido pues hacer algunas publicaciones. Uno siempre quisiera que fueran más, pero algunas publicaciones en el área de materiales, incursionar en unas nuevas áreas muy interesantes, como es la historia, y no solamente de estos bienes de interés cultural, de bienes patrimoniales inmuebles, sino también de escribir, pues, con la asesoría y ayuda de algunos historiadores, el nacimiento y evolución del profesional de la construcción en Medellín. Y ya mi actividad, digamos, en el campo de la investigación tecnológica y científica, pues, como se los decía, está muy enfocada a los materiales. Sigo trabajando en ello. Y bueno, en los últimos 6 años he sido el director académico de la sede, tratando también, como siempre, de implementar todas las políticas nacionales, todas las transformaciones, pero también de generar nuevas actividades
con miras a fortalecer mucho los procesos pedagógicos y curriculares de la universidad. Bueno, ese ha sido como un recuento de mi trayectoria por la universidad. Y específicamente en la construcción, pues eso también va a pasos agigantados, y para eso necesitamos gente muy, muy preparada, muy, muy preparada en el sector de la construcción para afrontar, para poder aplicar esos nuevos conocimientos y esas nuevas transformaciones tecnológicas, pero también para seguir innovando. Y a eso le tenemos que también apostar un poco, a preparar personas para, no solamente para utilizar, para adaptar los cambios tecnológicos, sino para fomentar y para seguir innovando a partir de ellos. Universidad Nacional de Colombia.